Bastante, bastante. Hello. Mándela para acá. Hi, Hi, teacher. hi. Hi, Hi, everyone. How are you? Bye, bye. Everybody's fine. Excellent. All right. Hi, Lorena. Hi, Javi, Cesar, Madeline, Jesse, Reina, Crisia, Isael, Delia. Kaylee. ¿Qué se me había hecho, Kaylee? ¡Qué barbaridad! Aquí estoy. Gracias. Grace, very good. Yolanda, Ana, and Vero. Very nice. Welcome, guys. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Bien. Very excelente. ¿Está lloviendo por ahí? Sí, tocando. Así me We are fresh. Está lloviendo sapos y culebras, dice. No, really, tan fuerte, en serio. Ya se está calmando. Ok. Pero sí, cayó sin avisar. En serio. Y suele llover. No, truena y truena. Y calor ha estado haciendo. Caen tres gotas y se ve el agua. Ahora no avisó. Y cayó, güey, fuerte. Rana, sapos y culebras. Traía. Cats and dogs traía. All right, very good. Okay, guys. Sí. So, very nice. ¿Estamos listas y listos para la clase? ¿Sí? ¿Ya? Yeah? Sí. All right, guys. Very yeah. good. Ayer yeah. veíamos un poquito del present continuous, right? Ahora le vamos a poner pausa un rato a eso. Y vamos a hablar de la hora. All right, telling time. What time is it? Okay. Okay. Vamos a okay. compartir esto. What time? What time is it? Okay, that is the question. What time is it? Yo le pregunto, a ver, ¿a quién le pregunto? ¿A quién? No. All right. Yo le pregunto a usted, what time is it? Mire la hora de que tiene en su reloj y regáleme la hora. What time is it? Y me va a decir, it is. It is 9 o'clock. It is 9 o'clock. No. All right. Nine. César, ¿qué hora tiene su relojito? What time is it, César? ¿No? Ah, yo no tengo la hora ahorita. Por eso dije. It okay. is 9 o'clock. Okay, it is 9 o'clock. Ajá. It's 9:06. Ah, it's 9:06. Very good. Ajá. ¿Quién me dijo, teacher? No sé si se puede decir it's 7 after 9. ¿Quién dijo eso? Yo, Jolly. No, yo creo que es Jolly. La otra manera es it's 7. Ajá. Cuando han pasado, it's 7 past. Okay. ¿Cómo se puede decir ahí? It's Vamos seven. Bien, Jolie, también lo haré. Very good. Veamos acá. Tenemos. Necesito que vean acá un ratito. All right. Tenemos, this is the clock, okay? Si gusta, ponen el micrófono apagadito para que me escuche la explicación ahorita, un rato, porfa. Ok, tenemos the clock, ok, del 12 al 6, vamos a, obviamente ya algunos de ustedes saben, pero vamos a decir la hora de diferente forma, porque siempre decimos, yo le pregunto, what time is it? And then you guys say, it is 9:10, por ejemplo, all right, pero hay otras formas de decirlo, all right, so. Esa es una forma informal, creo. No, es la forma más usual, digamos. Ajá. Pero estas son las otras formas también que necesito que sepan cómo decir la hora. So, del 12 al 6 van a decir past. Y del 6 al 12 van a decir 2. ¿Ok? Ahora, lo que van a hacer primero es poner los minutos. Y después van a decir, por ejemplo, si ahorita son las 9 y 10, por decirle algo, van a decir 10 past 9. Okay. PM. Past, no, ya sin el PM. Solo oh. decimos en las... No, solo decimos it's 10 past 9. All right? Si fuesen ahorita
cuarto para las 10, dijéramos it is quarter to 10. Lo aproximamos a la siguiente hora, ¿ok? ¿Sí me entienden con eso? Vamos a decir primero los minutos, vamos a decir past. If it is between 12 and 6, vamos a decir past. Si está después del 6, al llegar al 12 vamos a decir 2, pero siempre los minutos. Primero, 20 to 10, 10 to 10, 25 to 11. Lo aproximamos a la siguiente hora, ¿ok? Cuando lleguemos a los cuartos, no vamos a decir 15, vamos a decir quarter. Cuando lleguemos a la mitad, por ejemplo, a las medias horas, vamos a decir half. No se pronuncia half, la L es muda. Va a decir nada más half. Past. Si de ahorita fueran las 9:30, usted me va a decir it is half past 9. O me puede decir it is half to 10. ¿Sí me entienden con eso? Yes? It's half past 10. No. Si fuese en las 10:30, usted me puede decir it's half past 10. O me puede decir it's half to 11. Porque ya es media hora antes de las 11. ¿Sí? ¿Vamos bien o los perdí? Me perdió a mí. ¿A quién perdí? Dios mío, ¿a quién perdí? All right, no, yo también igual me confundí un poco. A ver, veamos acá. Tenemos el relojito, ¿cierto? Se divide en dos mitades. En la mitad del past y la mitad del to. ¿Ok? Lo vamos a usar entre el 12 y el 6. Vamos a decir past. Vamos a usar la palabra past. Pero para decirlo, vamos a ocupar primero los minutos, después la palabra past y después la hora, de la cual tantos minutos pasaron de las 7, de las 9, de las 5, de la 1. ¿Sí? Del 6 al 12, o sea, la otra mitad de su reloj, vamos a decir tú, que es, ya lo estamos aproximando a la siguiente hora. Pero siempre vamos a poner cuántos minutos nos faltan para las 11, para las 3, para las 5, para las 9. ¿Sí? Cuando lleguemos a los cuartos, vamos a decir, no vamos a decir 15. Si se fija, vamos contando de 5 en 5. 5, 10, 20, 25. Pero en lugar de decir 15, vamos a decir quarter. La cora, la mentada cora que usamos para pagar las tortillas. Lo que pasa es que no se llama cora, de verdad. Se llama quarter. All right? Pero usted cuando va a comprar tortillas no va a decir deme una quarter de tortilla porque no le van a entender. All right, Lorena, ¿me está diciendo algo? No. Que el quarter, solo hay dos quarter. Quarter past para las 15 y quarter two para las 45. Exacto. Así de fácil. Para los... Así es. Uh-huh. Uh-huh. Y half, vamos a decir, para ya sea para past o para two, que es la media hora, ¿verdad? Media hora pasada a las 7 o media hora antes de las 8, ¿sí? Half es half. Half va a ser para ambas horas, ya sea que ya pasaron 30 minutos de las 7 o faltan 30 minutos para las 8. Half. No vamos a decir 30, vamos a decir half. ¿Ya? ¿Chicos, están analizándolo? Yes. Ok. Analícenlo, véanlo, miren qué bonito el relojito. Pero hágame la pregunta que necesite para despejarle las dudas. A ver. Cuando usamos half, y que falta, entonces lo va a hacer half o sería two half. Para aproximar la siguiente hora. Sí, para aproximar la siguiente. Porque, half o two. Solo half. Half two. Uh-huh. Ah, okay. Y el otro es half past. Uh-huh. Ah. Igual, ¿verdad? Si se fijan, así como decimos five o ten o twenty,
decimos half primero, que serían como los minutos. Y luego ya sea past o ya sea tú. ¿Sí? Ajá. ¿Alguien más? Yo sé que tienen preguntas. Pregunten. ¿Cómo sería esta hora? ¿Hola? Las 9:14, ¿cómo sería aquí? Ah, digamos que son las 9:15, redondeémosla, son las 9:15. Usted me va a decir, la hora tradicional, la fácil, es it is 9:15, ¿cierto? Esa es fácil. Sí. Pero ahora, con la que estamos aprendiendo, no quiero que me digan esa. Me van a decir quarter, porque ya pasó 15 o ya pasó un cuarto. Quarter past 9. ¿Sí? Quarter past 9. Faltan 45 minutos para las 10, ¿cierto? Entonces, usted, por cuestiones de práctica, lo vamos a hacer súper largo. Entonces vamos a decir, y Lorena, ¿por qué pone esa carita, Lore? 45. Demasiado largo. Sí, yo sé, pero es para que, imagínese, si me puede decir la forma súper larga, me puede decir la forma súper corta, Lore. Es como manejar un estándar y después un automático. Entonces, chévere. Pero como son respuestas que por lo general nunca se dan, porque uno dice, ¿qué horas son? Las 9:15, las 9:15. ¿Va? Sí, pero faltan 45 para las 10. No sé si los americanos hagan eso. No, ok, no, pero sí, para ahorita, para cuestiones de práctica y que logremos entender esto, lo vamos a hacer más complicado. All right, a ver. ¿Alguna otra pregunta? Vamos, pregunten. ¿No? ¿Estamos bien? Ok, entonces sigo acá. Vamos a ver. Bueno, entonces empecemos a decir, a la persona que le pregunte me va a decir las tres formas. La tradicional fácil, la y usando el tú. A ver. ¿Voluntarios o voluntarias para romper el hielo con eso? ¡Nadie! A ver, Grace. Ajá, entonces, Grace, what time is it? I am not sure, but it's 2:45. It's 2:45, yes. 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 Or no. Yes, it is. Okay. It is 2:45. No, it is. It is 4. Esto me cuesta, se lo juro. Ok, pero esa, vaya, imagínese que me dijo una, pero ¿y la normal cuál sería? La tradicional, no es que sea normal, pero la tradicional. Ok. It is 2:45. Excellent, it is 2:45, ya me dijo dos. Hoy, aunque sea larga y no la vayamos a usar de verdad, práctica, regáleme la paz, porque ya pasaron 45 minutos de una hora. ¿Puedo contestar? Ok, it is... Bueno, le voy. It is 40... I am not sure. You're doing fine, Grace. You're doing fine. I don't know. Really? It is 45? Ah, okay. It is 45 past 2. Past 2? Ah, okay. Past 2. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Entonces, obviamente por cuestiones de práctica, Grace ahorita me dijo, son las 2:45, 2:45. Me dijo un cuarto para las 3. 2:45. Y me dijo 45 minutos después de las 2. All right. Si usted me puede decir esas cosas, aunque sea complicada y súper larga y no la vaya a usar en la vida real, necesito que lo practique de esa forma. All right. Veamos el otro ejemplo. No se preocupe que hay aquí para todos y todas. A ver, Lore, intentemos esa, Lore. Las tres formas, la fácil, la normal y la complicada. Yes, excellent. Very good. Ya lleva una. It's 3:15. Dígamelo otra vez. It's 3? No. ¿Quarter past? Primero va el cuarto.
Ah, perdón, it's quarter past three. Excelente, lleva dos. Ajá, o es la más complicada, la que no va a usar, pero tiene que practicarla. It's it's 45 to. It's 45 to. It's 45, perdón. It's 45 to 4. Excelente, Lore. Very good, super, nice job, very good. A ver, ¿alguien más? Ajá. ¿Quién? ¿Reinita? ¿Tiene ganas de intentarlo, Reina? Ok. Thank you. De otra forma, Reina. Pero yo no me acuerdo cómo se decía. Half. Ah, media era half, ¿verdad? Half. Half. Sí, half. It is to half. No, cuando, perdón, Reina. Cuando no vaya a usar, el, digamos, la, cuando usa la hora tradicional, ahí sí dice 2:30. Entonces, ajá. It is 2:40. 2:30, very good. Ajá, lleva 30. It is... estoy segura. It is 40 past 2. It is half past 2. It is half past 2. Ajá, y la última. It is half to 3. Excellent, very good. Next, a ver algún caballero. Ay, no, esa está muy fácil. Pero no importa. A ver, ¿algún compañerito? No, César. No, esa solamente Carlos. Tiene una. Y esa solamente tiene una forma de decirte. Exacto, Isabel. A ver, inténtelo usted. Javi, vamos. ¿Qué les pasa? Y Carlos no está ahora. It is 5 o'clock. Excellent. It is 5 o'clock. Aquí no hay otra forma de decir. Y ahí sí decimos o'clock. No, sí. It is 5 o'clock. Cuando sean las horas en punto, siempre va a decir o'clock. Yes? A ver, veamos otra. Ok, esas son expresiones o palabras más bien que ustedes tienen que entender o practicar. Noon es como mediodía. Por eso decimos afternoon, porque es después del mediodía. After, o sea, la tarde, afternoon. Midday es como el mediodía, pero no es, ¿cómo le explico la diferencia entre afternoon y midday? Es como el día en half, como mediodía. Ajá, mediodía, pero en la, generalmente decimos afternoon, all right? Luego tenemos midnight, que es la medianoche. Noche. Cuando la hora sea exacta, decimos o'clock. Podemos decir past, como se lo estaba enseñando, o a veces puede decir after. En la plataforma está como after, es lo mismo. Se ocupa de la misma forma. Usted dice past o dice after. To. Y luego, en este caso, 8:50, que es la hora tradicional que nosotros siempre hemos dicho, ¿verdad? A ver. Seguimos aquí. ¿Van a copiar? ¿Me detengo un ratito? Sí. ¿Ok? Sí. Lore, ¿qué le pasa? ¿Anda cansadita, Lore? ¿Le duele la cabeza? No, me dio dolor de cabeza. No sé por qué, pero sí me ha dado dolor de cabeza. Ha de ser el calor quizá, Lore. Es probable. Ya. Yeah. All right, veamos entonces. Seguimos acá. Ah, mire qué bonito, tomé la foto. Van a ir a hacer su ejercicio. Ok, y como lo que quiero es complicarles un poquito para que se les quede y lo entiendan bien, entonces, por cada reloj me van a decir las tres formas. La van a escribir con sus compañeros. All right? No solo lo van a decir, sino que también quiero que lo pongan. It is or it's.
Y obviamente el número o la hora sí en numerito, ¿verdad? No tiene que escribir el número tal cual. Pero it's, por decirle 10:05, cuando decimos cero, para la hora es 10:00. O si son las 9:05, 9:05, 9:02, si quiere, vean las 9:02 tan específico. 9:08, ya llega después al 10 y dice 9:10, 9:20, etcétera, ¿verdad? Entonces primero me van a hacer la hora tradicional, nos podemos, la fácil, luego usando past y luego usando to. ¿Sí me entienden lo que van a hacer? Ok, los mando entonces y las mando. Carlos ahí estaba y yo no me dijo nada, Carlos, con el reloj. A ver, vamos entonces. Los mando a sus grupos. ¿Le tomaron foto, verdad, los relojes? Yes. Excellent. Yes. You took a picture. Thank you. Thank you.